Hola, ¿qué tal amigos de Parche Motero? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno muchachos, vamos a hacer un viaje, vamos a probar la Gixxer 250, vamos a ver qué tal su consumo, qué tal anda, qué tal sube. Voy a probarla en general. Ya saben que todas las motos que salen aquí que pruebo, bueno, la gran mayoría están a la venta, entonces no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Acompáñenos a este viaje. Bueno, parceros, iniciamos nuestro viaje. Lo primero que hice fue tanquear la moto. Se comió aproximadamente 23 mil pesos en la primera tanqueada. Nos dirigimos hacia Villa de Leyva, al parque Aventura Park. Es un sitio que queda allá en Villa de Leyva, muy bonito. Cogemos por el norte de la ciudad, salimos vía Tunja. Antes de esto, previamente chequeé lo que son llantas, presión de llantas, nivel de aceite, luces, tensión de cadena, frenos, todo esto pues para evitar inconvenientes en la carretera. Saliendo desde mi casa son más o menos 180 kilómetros, saliendo por la Autonorte, como les decía, más o menos es un recorrido de 3 horas a una velocidad promedio de 120-110 kilómetros por hora. Aprovechamos también el recorrido, pasamos por la represa del Cisga, pasamos por Puente Boyacá, ahí pueden parar y tomarse unas buenas foticos. La verdad nosotros seguimos de largo porque ya ese recorrido lo habíamos. Después de hora y media, 2 horas, digamos que la silla ya empieza a tornarse un poco incómoda, pero al igual es un poco soportable. Después de pasar Tunja, ya faltando más o menos una hora 40 minutos para llegar al parque, al glamping, la carretera se pone un poco fea, es bastante destapada. Afortunadamente nosotros fuimos, pues digamos que en época de verano no estaba lloviendo y la carretera pues nos ayudó un poco. Y finalmente llegamos al glamping, aquí los dejo con unas tomas súper épicas. Bueno, súper agradable a la vista, súper acogedor, muy bonita. La vista es espectacular, tanto en el día como en la noche, es muy bien. La cama, genial, súper cómoda, es una cama king. No hace para nada frío, Villa de Leyva es frío y pues esto por el tipo de construcción guarda la temperatura, entonces se hace calientico, muy chévere. El baño es un baño normal, agüita caliente. El costo fueron 325 mil pesos. Esto solo incluye el desayuno. Tiene uno toda esta área para disfrutar a su gusto. En este espacio uno puede hacer lo que uno quiera. Es muy relajante. De un glamping al otro hay bastante espacio. Los vidrios polarizados en el día no se ven hacia adentro, pero en la noche sí. Tengan mucho cuidado porque los pueden ver. Bueno, ya al otro día nos dirigimos hacia la parte del hotel y el restaurante, que es la casa que ven allá al fondo. La zona del glamping y del hotel están separadas. Aquí tenemos el muro para escalar, un poco las actividades que se pueden hacer. Aquí es donde básicamente el hotel y para desayuno, almuerzo, cena, lo que quieran ahí, todo dentro del mismo lugar. Aquí les muestro un poco de los precios y las actividades que se pueden realizar. Les recomiendo muchísimo el glamping. También pueden hacer Tarzán, estuvo chévere. El canopy medio, también tienen un canopy largo. Estas bicicletas fue lo que más me gustó, dan un poco de miedo, pero es chévere. Puentes tibetanos hay bastantes, tanto para niños como para adultos. Entonces yo creo que lo pueden disfrutar, pueden pasar un rato muy agradable. El lugar en general es muy bonito. Es un poco costoso porque digamos que no incluye nada lo del glamping, todo hay que hacerlo por aparte, todo hay que cancelarlo por aparte, pero es una experiencia que vale mucho mucho la pena. Vengan, disfruten, pueden traer a su pareja, con un parche de amigos, con sus hijos, creo que es una experiencia que vale la pena, se los recomiendo total. Ahora sí, vamos. Pues les voy a dar las conclusiones de la Gixxer. Bueno, la Gixxer 250 es una moto muy versátil. ¿Que yo la escoja para viajar? Creo que no, ya les voy a decir por qué.
Después de 2 horas de estar encima de la moto, yo creo que ya cobra arriendo, pero al igual la moto sí es muy cómoda, tanto para uno como piloto como para el copiloto. Liz me dijo que la moto era bastante cómoda en la parte de atrás, que se sintió bien, tranquila, la posición no es agotadora. Lo que más me gustó de la moto, la iluminación y la frenada. El freno ABS que tiene la moto es muy bueno, parece un ABS de una moto grande, es de muy muy buena calidad. La iluminación también es perfecta en todo sentido. ¿Qué no me gusta de la moto? Le hace falta velocidad final. Llegó a 130 top speed, pero en unas RPM es muy alta, o sea, ya casi que a las 12.000 y punta, ya muy al límite. Para 130 kilómetros por hora, pues la verdad no me parece la gran cosa. Hay motos que con menor cilindraje tienen el mismo rendimiento. La moto es muy económica. Realmente se recorrieron 523 kilómetros y la moto se comió en total a un régimen alto, o sea, exigiéndola, porque realmente le di duro, se comió 78 mil pesos de gasolina. Entonces creo que sí es bastante económica. A esta moto ya le habían cambiado las llantas. Eso también dio mucha seguridad y ayudó mucho en el tema del frenado. Pero realmente lo mejor de la moto es el frenado. Cero vibraciones. La moto no vibró para nada. Se comportó muy bien. Responde muy bien. Le hace falta es un poco de torque en las subidas para hacer un adelantamiento o este tipo de cosas. Sufre uno porque le hace falta respuesta. Nos llovió, ya entrando a Bogotá nos llovió, pero los frenos me daban la total confianza de, pues digamos que exigir la moto. La moto es muy buena, pero yo la recomiendo más para un uso de ciudad o para un viaje no tan largo, porque digamos acá en Colombia coger una ruta del sol con esta moto se le hace uno eterno, ¿sí? Al igual no estoy incitando a la velocidad ni nada de esas cosas, pero creo que pues para hacer un motor 250 sí le hace falta un poco más de velocidad final. Conclusión, yo la prefiero para la ciudad. Para la ciudad creo que es la moto más segura que hay, o pues los frenos me tienen enamorado. Y pues ya saben amigos, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Si les gustan este tipo de videos que pues creo que va a empezar a traer así de viajes y de las cosas que hago, déjenmelo ahí abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Chao pues!